Amigos de Los Ángeles Press, muy buenas noches, tardes, días, depende de la hora en que nos estén viendo, aunque esta transmisión se hace en vivo. Nos encontramos con Genaro Vázquez Solís. Él es uno de los precandidatos, uno de los 18 precandidatos del Movimiento de Regeneración Nacional para la gubernatura de Guerrero, con una pequeñísima diferencia. Él tiene 60 años, su familia, de estar trabajando por el bienestar de Guerrero. Lo hizo su padre, Genaro Vázquez Rojas, primero a través de asociaciones cívicas, de asociaciones campesinas. Tuvo éxito, primero desde la Escuela Normal de Maestros. El padre de Genaro Vázquez Solís organizó a los alumnos de tal manera que hubiera democracia. ¿Cómo iba a ser esta democracia? Bueno, pues encargándole a cada estado de la República, a los alumnos de cada estado de la República, que se hicieran cargo de algo especial. De la cocina, de la biblioteca, de la educación física, y este fue uno de sus primeros logros. Luego logró retirar al gobernador Caballero Aburto, quien era un terrateniente, un militar que estaba aprovechándose de su cargo para despojar a los campesinos, y esto permitió que cuando había un presidente sensible en México como era Adolfo López Mateos, destituyera al gobernador de Guerrero. Y después de muchos logros, desde el año de 1959 hasta el año de 1968, Genaro Vázquez Rojas hizo la lucha pacífica. Mientras se dedicaba a tener un hijo casi cada año, Genaro Vázquez estuvo en la prisión de Iguala hasta 1968. Ahí es cuando lo liberan y empieza la lucha armada. Sin embargo, él, a diferencia de lo que ocurría con otros maestros de la escuela de Ayotzinapa, hay que aclarar, Genaro Vázquez Rojas no estudió en Ayotzinapa, como dice la Wikipedia, sino en la Escuela Nacional de Maestros. Luego, Lucio Cabañas, pues indignado por la matanza de copreros en 1967, donde mueren docenas de trabajadores del coco, de la pasta del coco, él sí hace una lucha armada mucho más sangrienta con la muerte de soldados. Genaro Vázquez Rojas jamás ajustició a un soldado si no fuera que su guerrilla se los enfrentaba porque lo estaban persiguiendo. Esto es un poco de los antecedentes de nuestro entrevistado de esta noche, Genaro Vázquez Solís. Y pues una vez presentado, Guadalupe, Genaro, muchas gracias, bienvenido. Y las preguntas. Gracias, Guadalupe. Bienvenido, Genaro, muchas gracias por estar en este espacio, tu espacio. Sí, ibas a hablar. Gracias a ustedes, gracias a ti, Guadalupe, gracias, Ramsés. Sí, efectivamente, vengo de esa hermosa tradición de lucha. Mi padre, mi madre son maestros, mis hermanos son maestros, y hemos participado como familia en todas las luchas que el pueblo de Guerrero y en nuestro país se han dado. En casi todas hemos estado presentes. Genaro, abriría con una pregunta. Recordamos esta matanza de copreros en 1967, recordamos el caso Aguas Blancas, recordamos crímenes del narcotráfico saliendo del puente de Acapulco. ¿Realmente para qué quieres ser candidato de un estado tan conflictivo, tan problemático, en la falta de respeto a los derechos humanos y pues a la vida de civiles? ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros estamos pensando que ya es hora de que todos los candidatos del partido que sean, pero en especial de Morena, tengamos el honor, la honorabilidad y la vergüenza de levantar las banderas, las viejas banderas de lucha que hoy parecen olvidadas, porque para nosotros es muy importante que
una ley integral en materia de derechos humanos cierre la puerta histórica, por fin, de todas estas masacres políticas que desde los distintos gobiernos se han venido sucediendo en nuestro estado. Hay que cerrarle la puerta y eso requiere al conjunto de las fuerzas políticas y requiere de un gran acuerdo estatal por la paz y por el desarrollo. Recordemos que el nuevo nombre de la paz es el desarrollo de los pueblos. Claro, un país donde la gente tiene trabajo, donde tiene alimentación, pues es un trabajo donde no hay el caldo de cultivo de los movimientos armados, precisamente. Discúlpame, fíjate, se bajó el volumen y no escucho. Te decía que precisamente la pobreza es el caldo de cultivo de los movimientos armados. Si hay desarrollo, si la gente tiene empleo, si la gente tiene justicia, pues son otras las formas de lucha y de organización. Bueno, esencialmente, el caldo de cultivo efectivamente es la desesperación social y la falta de instrumentos de crecimiento económico, de un crecimiento equitativo y, por supuesto, las imágenes de la enorme desigualdad entre los más ricos de este país y los más pobres es abismal y eso genera también encono, genera desesperación, genera enojo que da pie a que propuestas radicales de distinto tipo tengan espacio en los corazones, en gente que no ve otra salida. Dice, decían por ahí de que nos vayamos a morir de hambre, pues vamos a morirnos peleando. Sí, yo quiero preguntarte, Genaro, respecto a esta propuesta pues innovadora que estás haciendo respecto a la comunidad al poder. Es algo muy fuerte, muy poderoso, porque Guerrero tiene esta tradición comunitaria, no solamente en las comunidades indígenas, sino también tenemos esencialmente, las comunitarias. Entonces, aquí en esta propuesta, sí, a mí me gustaría que abordaras en ella en qué consiste, desde tu perspectiva, en un momento de crisis pandémica, cuando tenemos que estar viviendo aislados, y esto, aislados unos de otros, precisamente, no concibo el luchar brazo a brazo, codo a codo, en esta crisis pandémica. En nuestros pueblos hay una enorme tradición solidaria, comunitaria, de cambio de brazos, que sirve para arreglar la calle, la iglesia, la casa de los hermanos, de los amigos, y fundados y recordando, fortaleciendo esta idea comunitaria, muchos pueblos se han organizado con la policía comunitaria, de la cual soy parte y soy miembro fundador, también recordando estas extraordinarias tradiciones. Es que nosotros nos hemos planteado, cuando fui presidente municipal, planteé que el recurso que llegaba al municipio se le repartiera a todas las comunidades. Le di copia de todos los cheques que llegaban al municipio y organizamos la distribución para que cada quien hiciera con su recurso la propia obra, y el ayuntamiento les ayudaba con los expedientes técnicos, con el proyecto ejecutivo de cada obra. Con esta experiencia, yo creo que para profundizar la democracia y la libertad en nuestro país y en nuestro estado, se requiere que por lo menos la mitad del recurso sea un recurso que vaya directamente a las comunidades. El día de hoy, muchos de nuestros comisarios y de nuestras comunidades andan tratando de adivinar quién es el bueno, quién va a ganar para apoyarlo, porque si no lo apoyan, se quedan 3 años. Sin obra pública. Hay casos muy, muy importantes que, en la idea de profundizar la democracia y la libertad, nosotros le demos la seguridad al comisario y a la comunidad de que apoyen a quien apoyen, el recurso les va a llegar directamente sin que medie ninguna otra instancia. Por eso nosotros decimos que se requiere del cuarto piso del gobierno y de la gobernabilidad. Ya tenemos el Poder Ejecutivo y la Presidencia Nacional.
ya tenemos los gobernadores y que representan a los estados, ya tenemos a los municipios y alcaldes. Requerimos generar el cuarto piso de gobierno y de la gobernabilidad, porque además ya tienen 38 funciones de ley en el Tribunal Superior de Justicia, son coadyuvantes del Ministerio Público, son miembros del Comité Municipal de Desarrollo Rural, de Protección Civil, de Salud, etcétera, etcétera. Ya tienen muchas tareas, pero no tienen recursos. Pues es hora de que nosotros volteemos a ver y generemos la bolsa jurídica, hacendaria, que los demos de alta en Hacienda, en una palabra, para que ellos puedan comprobar sus recursos y para que ellos puedan recibir sus recursos de manera directa. Esto es que una medida que yo creo que va a fortalecer la libertad, la democracia, pero sobre todo va a fortalecer la autoridad de las comunidades y de sus comisarios. Nada más les doy un dato. La elección más democrática en este país se hace en las comunidades, porque sin precampañas y sin campañas llegan a la asamblea el primer domingo de cada año y levantan la mano y dicen a quién van a nombrar de comisario y a quién creen que con honestidad y justicia los va a representar. Y no hay mayor problema. Por eso es importante para nosotros tener un proyecto de ley que permita que las comunidades se empoderen. Esto es una propuesta además muy distanciada del resto del partido de Morena, porque ellos, Morena ha seguido la tradición mexicana de hay autoritarismo, hay designaciones directas, hay influyentismo. Tú sabes cómo funciona el partido por dentro, Genaro. ¿Cómo lo harías compatible esta propuesta, esta forma, este esquema de organización política con un partido que viene arrastrando pues viejos vicios? Que además, Guadalupe, sería nada más que fortalecer lo que ya está en la Constitución, que se llama municipio libre. Uh-huh. El hecho de que ellos tengan sus propios recursos para trabajar. Genaro. Sí, miren, para mí está claro que el municipio libre tiene hacienda propia, y si legislamos a nivel local en el estado libre y soberano de Guerrero, podemos dar pie a que las comunidades comprueben su recurso una vez que estén dadas de alta en Hacienda, para que tengan facturación, tengan forma de comprobar los recursos que reciben. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que sí tenemos facultades en el municipio libre y autónomo para tomar estas determinaciones. Nosotros lo hicimos. Yo creo que los demás también lo pueden hacer. Esto da pie a otro tema que yo creo que es importante. Nosotros creemos que tenemos que impulsar un gobierno que piense con una consigna: tanto gobierno como sea necesario, pero tanta sociedad como sea posible. Si le ponemos el asunto en el ciudadano, en los comisarios, en las comunidades, las cosas van a mejorar en Guerrero, las cosas van a mejorar en nuestro país. Ya hoy el presidente está confiando en pueblos y comunidades de todo el país que, por fortuna, les ha servido bien, han hecho la obra, e incluso algunas comunidades hasta le han regresado dinero al presidente. Por ello, yo creo que es muy viable el proyecto comunitario. Solamente necesitamos que el gobernador y los alcaldes, junto al Congreso local, tomemos la decisión, y por eso estoy aquí, para impulsar algunas banderas comunitarias, para impulsar las banderas de la lucha histórica del pueblo de Guerrero. Un tema, además de los derechos humanos, un tema muy sentido es el tema de la seguridad pública. Quiero decirles... El narcotráfico, ¿cómo enfrentarlo desde tu perspectiva? Bueno, para empezar, una amnistía estatal, porque hoy
El Estado no es diferente a nuestro país. Ha criminalizado a los consumidores y a los productores, que son los dos eslabones más débiles de la cadena de las drogas. A los grandes transportadores y narcotraficantes que tienen ligas terribles con los gobiernos, con las policías, con las autoridades, ¿sí? Difícilmente son atrapados, aunque se sepa sus nombres. Tienen protección o habían tenido protección de las autoridades anteriores. Hoy esto está cambiando, pero todavía sigue siendo un problema. Entonces, primero que nada, vamos a hacer una amnistía. Segundo, también vamos a legalizar, haciendo uso de la libertad y la soberanía que la Constitución me concede y le concede al Estado Libre y Soberano de Guerrero, vamos a legalizar, a proponer legalizar todas las drogas, todas, para consumo lúdico y para consumo medicinal, ¿sí? Para terapias, para darle un sentido de salud y un sentido lúdico para quien así lo desee. Esto ha sucedido en otros países y no tiene la criminalidad que nosotros tenemos. Y por otro lado, que me perdone el gobierno de los Estados Unidos, pero yo creo que nos quieren robar ese negocio porque ellos ya van muy adelante en la producción, en la legalización, y sin embargo nos presionan duramente para que nosotros no lo hagamos. Entonces, yo creo que vale la pena que nosotros abramos la puerta, hagamos laboratorios, produzcamos marihuana y buena marihuana para temas medicinales, terapéuticos, pero también para temas lúdicos, y tratar a los adictos como un tema de salud pública, no criminalizándolos. No son criminales. En el peor de los casos, son adictos o son enfermitos farmacodependientes, como aquellos que toman ketorolaco o que toman otras pastillas y opiáceos que les hacen gravísimos daños, gravísimo daño al riñón, al hígado, al estómago, alcohol, a su, ¿no?, sistema nervioso. El alcoholismo. Sí, claro. La curva de adicción entre el alcohol y la marihuana es terriblemente diferente. La curva de adicción más problemática se presenta con el alcohol. Más rápidamente toman adicciones más severas los alcohólicos que los que consumen marihuana. ¿Cómo gobernar con la comunidad, Genaro? Porque, bueno, suena muy bonito, ¿no? Gobernemos juntos, pero ¿cómo organizar a la sociedad para que participe en el gobierno? Bueno, nosotros decimos algo muy claro, ¿sí? Espero no excederme, pero decimos, a la hora que pensamos en tanto gobierno como sea necesario y tanta sociedad como sea posible, nosotros decimos que hay que incorporar a las comunidades al tema de la seguridad. Y lo decimos con una frase, pensamos, contra el crimen organizado, el pueblo organizado. Así pensamos nosotros. Bueno, el ejemplo es las policías comunitarias, que además, claro, tuvieron éxito, las policías nahuas, en la montaña Guerrero, por ejemplo, que es una de las regiones, pues, difíciles, complicadas, ¿no? En el sentido del narcotráfico, del crimen, hay mucha migración. De hecho, las comunidades acá en California, pues se han organizado y muchas vienen de la montaña Guerrero. La comunidad guerrerense es una comunidad muy fuerte en California. ¿Has tenido tu contacto con ellos? ¿Hay algún puente solidario que se ha formado o no hay comunicación en esto, Genaro? Bueno, entre las policías comunitarias del estado de Guerrero sí hay comunicación, sí hay pláticas y vamos resolviendo conflictos, incluso conflictos de tierra que eran muy graves y añejos, se han logrado resolver mediante el diálogo con las policías comunitarias. No así con el sistema jurídico occidental,
que o bien quieren comprar las tierras y no alcanzaría el dinero para comprar todos los linderos en los que está metido problemáticamente las comunidades y pueblos indígenas y las comunidades agrarias, la verdad es que no alcanzaría el dinero para pagar a cada conflicto. Sin embargo, con el diálogo hemos logrado parar, en el caso de San Luis Acatlán, el conflicto de Tierra Blanca con Colombia de Guadalupe. Hay distintos conflictos de los cuales la policía comunitaria ha podido servir. Y sí, sí hay comunicación, nada más que voy a dar una diferencia. Una cosa es una policía comunitaria que se elige y se cambia cada año a mano alzada en la comunidad, y otra cosa son las autodefensas, que son grupos que se organizan, que se ponen a veces una capucha y dicen, ya somos autodefensas, y luego andan peleando territorio, lo cual ya huele un poco raro, y pareciera ser que más bien están ligados a intereses del narcotráfico, ¿sí? Nosotros, los que fundamos y construimos policías comunitarias, somos respetuosos de la ley, somos cuidadores de la paz y de la ley, y la verdad es que nos ha ido muy bien. Si en mi gobierno, en los 3 años de gobierno que me tocó vivir a mí, cuando el señor Arturo Beltrán y la Barbie eran todopoderosos en Guerrero, yo tuve un solo muerto por narcotráfico, uno solo, ¿sí? Y esos señores se paseaban por ahí, entraban y salían de Puebla, pasando por mi municipio, ¿sí? Nosotros logramos, mediante el diálogo y la fuerza de las comunidades, evitar que el narcotráfico invadiera San Luis Acatlán, del cual fui orgullosamente alcalde. Sí, Ramsés, ¿querías intervenir? Claro, Guerrero tiene un promedio educativo de primero de secundaria. ¿Cómo vas a elevar la calidad educativa en el estado? ¿Cuál es tu propuesta para elevar el nivel de educación en la entidad? Sí, mira, nosotros tenemos una propuesta de crear un comité ciudadano que nos permita, desde la pluralidad, formar, integrarlo con los padres de familia, con las distintas corrientes sindicales del magisterio, con los institutos de investigación científica y pedagógica, para construir juntos el modelo y preguntarnos qué tipo de profesionista necesita Guerrero en los próximos 20 o 30 años. Y ese consejo consultivo tendrá carácter no nada más consultivo, sino resolutivo. Vamos a hacer que el Congreso local, ¿sí?, legisle para que les dé valor resolutivo, y buena parte del presupuesto que maneja el gobierno del estado vaya a resolver las prioridades que este consejo consultivo y resolutivo apruebe. Y junto con esto, el tema del turismo, el tema de la seguridad, nosotros debemos decir claro que los gobernadores y los gobernantes no son todólogos. De frente a la cantidad y a la variedad de problemas que hay hoy, requerimos poner el acento en el ciudadano, incorporar a la ciudadanía a las soluciones, y esto es verdaderamente importante. Requerimos que en el caso de la educación, entre todos firmemos, entre todos los partidos, las fuerzas políticas, las fuerzas sindicales, firmemos un decálogo de qué necesita Guerrero en materia de educación para que gane quien gane, no inventen cada 6 años el hilo negro y le demos una política de Estado en materia de seguridad, en materia de turismo, en materia de educación, firmado y acordado por todas las fuerzas políticas, por todos los sujetos de cada tema, ¿sí?, a fin de darle valor constitucional. Y estos decálogos en materia de seguridad, de turismo, de educación, de desarrollo y combate a la pobreza, tengan en todas las fuerzas políticas carácter
de obligación constitucional, y así le vamos a poder dar estabilidad a nuestro país, a darle estabilidad a nuestro estado de Guerrero, a nuestro doliente estado de Guerrero. Genaro, y si déjame hacerte la pregunta así, directa, y si tú no ganas, ¿cuál sería tu postura respecto al que ocupe el a la candidatura, al que gane, si no hay un acuerdo, si no hay una coincidencia en propuesta política? Bien, mira, yo no, muchos de los candidatos, de los 18 candidatos, se inscribieron, como dicen en Guerrero, le apuntan al sol para pegarle un venado, ¿sí? Quieren ver qué negocian, ¿sí? Nosotros no vamos a negociar, nosotros no vamos por una secretaría, y desde aquí les digo, no voy a aceptar, no voy a pedir ni aceptar ningún cargo en el gobierno, pero seré muy necio a la hora de incorporar los temas, ¿sí? De la ley integral en materia de derechos humanos, del tema comunitario, del tema de los consejos ciudadanos, vamos a ser muy necios para impulsarlos y para que estas banderas sean una realidad en el próximo gobierno. Yo creo que por lo demás hay buenos precandidatos, hay gente muy lúcida, estudiada, que seguramente va a escuchar al pueblo de Guerrero y nos va a escuchar a nosotros. Nosotros no nos vamos a ir. Tenemos más de 50 años, no hemos dado una vida, hemos dado muchas vidas, y vamos a seguir aquí y vamos a seguir luchando sin que sea una tragedia. Para nosotros es una obligación y una obligación moral que cumplimos felizmente, sin tragedias, sin dramas. Lo hacemos porque creemos que es importante para la vida de los pueblos y comunidades del estado de Guerrero y para la paz y el desarrollo y la tranquilidad de todos los guerrerenses. Así es que aquí nos van a ver, nos vas a ver, y aquí vamos a estar, no nos vamos a ir. Yo quiero hacerte una última pregunta porque me parece que con las dificultades que tiene una entrevista por teléfono y la computadora, pues no deberíamos extendernos demasiado. Pero quiero terminar con esto. ¿Hay posibilidades de que en Morena haya piso parejo para los 18 candidatos o precandidatos? Porque tenemos entre ellos a gente que ha manejado los recursos que el gobierno federal ha mandado para atender programas sociales. Tenemos al hermano de la secretaria de la Función Pública, es como la pequeña familia de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, también hijo de un muy destacado luchador social. Tenemos a un Mario Delgado con carteles por toda la ciudad diciendo que va a mandar él despensas. ¿Está utilizando dinero del partido o dinero del gobierno? O sea, ¿de dónde está sacando Mario Delgado para mandar despensas? A ver. Entonces, perdón. Mira. Para tu final. Sí, mira. Yo lo que creo es que el presidente de la República está obligado a dar lo que él pedía. Él siempre pidió piso parejo, ¿sí? Él permanentemente luchó porque hubiera igualdad y piso parejo a la hora de pelear por la candidatura a la presidencia de la República. Yo creo que nuestro presidente va a cuidar que esta equidad se dé en esta contienda. Sería un gravísimo error, gravísimo, que pondría en riesgo el triunfo de Morena si desde hoy se cometen los mismos errores que cometió el PRI, que cometió el PAN y que cometieron todos aquellos que creyeron que desde el poder pueden perpetuarse en el poder, olvidando el sentir de los electores, olvidando el sentir de la ciudadanía y de los pueblos y comunidades, en este caso de Guerrero. No creo que vaya a suceder que nos cambien, nos inclinen el piso hacia alguno de los candidatos. Yo creo que le van a apostar, como yo, a la unidad para que efectivamente sea un logro histórico en Guerrero, un nuevo gobierno y un gobierno comunitario y un gobierno para la democracia y para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y para cerrarle el paso a esa historia de terror
de las masacres políticas que se han venido sucediendo en Guerrero. Yo creo que Morena está obligado moralmente a cumplir con todo lo que ha exigido cuando no éramos gobierno. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.